¿Sí va a venir la Alex? Hay quórum, ¿eh? ¿No? Hay quórum de dos. De transparencia y de Hacienda. Hacienda. Hacienda, vemos. Y se la enviamos a seguridad. Tres. ¿Sí? Perfecto. Buenas tardes, compañeras regidoras y compañeros regidores, integrantes de las comisiones edilicias de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y de Hacienda Municipal y Presupuestos. Gracias a todos por atender esta invitación a las sesiones conjuntas que se realiza el día de hoy, lunes 30 de enero de 2023, por lo que damos inicio a, a la sesión del día de hoy, pidiéndole al secretario técnica, al técnico, nombre y lista de asistencia. Como lo indica, presidente. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente sobre presentación. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Representación. Regidora Alejandro Buenrostro Hernández. En su representación. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes los mandados regidores integrantes de este cuerpo colegiado. Gracias, secretario. Se da cuenta de la recepción del oficio signado por el presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, justificando su inexistencia por actividades inherentes al cargo en la Comisión de Hacienda. Mismo que se pone a consideración de este cuerpo colegiado, sírvanse a manifestarlo. Si se aprueba dicha justificación, quien esté por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. En consecuencia y con a lo dispuesto en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal en la Comisión de Transparencia y la Comisión de Hacienda, siendo las 15 horas con 34 minutos del lunes 30 de enero del 2023. Agradeciendo de antemano la asistencia de mis compañeras regidoras y mis compañeros regidores, gracias por su tiempo, para lo cual les solicito continuar con el orden del día leyendo la propuesta. Como lo indica, presidente, 1. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que resuelve el turno número 428, que tiene por objeto llevar a cabo la basificación de voluntarios paramédicos de la Cruz Verde y bomberos del municipio. 5. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 6. Asuntos varios. 7. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Gracias, secretario. Se somete a su consideración de las comisiones conjuntas la aprobación del orden del día y en votación económica. Les pregunto, los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Tercer punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la 15ª sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia de fecha 14 de diciembre de 2022. En virtud de que dicha acta fue previamente firmada y circulada de manera digital a los integrantes de la Comisión de Transparencia, se les pregunta si en un mismo acto dispensamos la lectura y se aprueba el contenido de la misma. Quienes estén por afirmativa de los integrantes de la Comisión de Transparencia, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría el acta de la 15ª sesión ordinaria de la Comisión. Continúe con orden del día, secretario. Punto número 4 del orden del día, lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que resuelve el turno número 428 que tiene por objeto llevar a cabo la basificación de voluntarios paramédicos de la Cruz Verde y bomberos del municipio, presentado por el regidor Manuel Nájera Martínez. En relación a dicho dictamen, tengo que dar cuenta a ustedes, previo a abrir la discusión de la iniciativa, que se hicieron las adiciones que se comentaron en la mesa de trabajo que fue convocada para tal efecto. Y el texto propuesto de este dictamen en sus puntos resolutivos quedaría de la siguiente manera a discusión. Primero, se aprueba instruir a la Dirección General de Administración y Desarrollo Urbano a realizar los estudios y análisis pertinentes para el acuerdo de acuerdo a las necesidades operativas y disponibilidad presupuestaria, estar en condiciones de informar a la Comisión Mixta de Capacitación Escalafón de la creación de nuevas plazas para la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como de la Jefatura Operativa Prehospitalaria, con la finalidad de agotar los procesos correspondientes, considerando
en todo momento del cumplimiento de los perfiles, certificaciones e historial laboral, los antecedentes jurídico-administrativos, así como todas y cada una de las normatividades aplicables. Ahí se agregó todas las observaciones que nos hicieron llegar en la mesa de trabajo. Y segundo, se aprueba instruir a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, a posterior al estudio realizado, informe al respecto de manera pormenorizada a las comisiones dictaminadoras. Tercero, se faculta al presidente municipal, a la Secretaría General y síndico para que suscriban la documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. Cuarto, publíquese el acuerdo en la Gaceta Municipal de Tonalá. Una vez puesto a su consideración la redacción final de los resolutivos de este dictamen, se abre la discusión del mismo, solicitándoles, levante la mano quien quiera hacer uso de la voz. No habiendo quien haga uso de la voz respecto al dictamen, se declara agotada la discusión del presente dictamen, por lo que les pregunto en votación económica, los que estén a favor de aprobar el dictamen en sus términos, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Se queda aprobado el dictamen, le solicito continúe con orden del día, secretario. En consecuencia de lo anterior, el presente dictamen se turnará a la Comisión Coadyuvante de Seguridad y Prevención Ciudadana. Punto número 5 del orden del día, relativo al informe de correspondencia y turnos recibidos. Sí, en este punto se informa a la Comisión de Transparencia que no se han recibido correspondencia hasta este momento. Adelante, secretario. Sexto punto del orden del día, correspondiente a asuntos varios. ¿Algún asunto vario? Compañeras, compañeros. No existe ningún asunto vario. No existiendo asunto vario registrado, pasaremos al séptimo y último punto del orden del día relativo a la clausura y cita para la próxima sesión de la comisión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la citación, misma que será de acuerdo a la reglamentación vigente. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión, siendo de las comisiones conjuntas, siendo las 15 horas con 40 minutos de este día 30 de enero del 2023. Agradezco lo que nos hayamos aventado un día, entonces sí sería día 31, un día sesionando. No, día 30 de enero del 2023. Agradeciendo de antemano su participación. Gracias. Me regalan una foto todos juntos volteando hacia acá.